Saludos, manada de lobos, y bienvenidos a esta nueva serie de Watch Dogs. Aquí estamos empezando el juego, señores, después de tantos meses esperando este gran juego para la Play 4. Aquí está Watch Dogs para ustedes. Entonces, vamos a empezar, que no se hable más, ya ustedes conocen del juego, me imagino. Vamos a saltar de una vez a la acción, que ya nos cansamos de esperar tanto. Así que aquí vamos, señores, a saltar a esta acción de llena de tecnología y máquinas que hackear. Así que vámonos de una vez con la nueva partida. Aviso, bla bla bla, confirmar. Y aquí vamos, cargando, manada de lobos. Esperemos que no haya que esperar tanto. Y dice, mientras conduces, pulsa círculo para usar el freno de mano. Buena información, pero de la forma que el Alfa conduce, no necesita freno. Así que prepárense, manada de lobos, que van a conocer el conductor más loco que hay en la ciudad de Chicago. Cargando, cargando. Y ya está tardando esto, ¿eh? Pero bueno, lo bueno se hace esperar. Así que, manada de lobos, prepárense para esta gran aventura llena de hackers. Vamos a ver si nos hacemos ricos ya, hackeando la máquina, ATMs y todo eso. Y ahí sigue cargando todavía. Vamos a ver qué nos trae este juego, por qué se hizo esperar tanto. Y los trailers se ven muy bien, ¿eh? Del juego. Así que vamos a ver si es verdad, si Ubisoft hizo un buen trabajo con este juego. Así que vamos a ver. Y ahí suena una lluvia o algo, no sé. Aquí vamos, en la ciudad de Chicago. Ok. Merlot Hotel. Estamos en un hotel. Estoy en el vestíbulo del Merlot. De acuerdo, Aiden. Vamos allá. Estoy entrando. Y él tiene un iPhone 5, ¿eh? Cámara de seguridad. Mira eso. Secretos y mentiras flotando en una nube de datos. Solo tengo que alargar la mano, cogerla y es mía. Es nuestra. Concéntrate. Tienen un sistema de seguridad complicado. ¿Cuánto tenemos? 100.000 en 30 segundos. Dios bendiga a los ricos. Somos los magos de hoy en día. Vaciamos cuentas bancarias como si nada. ¿Te oyes a ti mismo? ¿Qué es eso? Hola. Creo que se está colando alguien más. Echemos un vistazo. Mejor no. Ciñete al plan, Damien. Vacía las cuentas y luego sal. Aventura, chaval. Ten fe en tu mentor. Algo disparó esa alarma. Veamos qué. Mierda. Analiza el sistema. Wow. Ya casi estoy. Voy a cerrar esto ya. Ni se te ocurra tocar nada. ¿Cómo es eso? Hay que cancelar. No hemos terminado. Ayúdame. Damien, se acabó. Madre mía, Damien. ¿Qué hiciste, macho, eh? ¿Morís? ¿Sí? Vale. Uno de nuestros sicarios ha estado buscando a los hackers del trabajo de Merlot. Los tenemos. Tu encargo es Aiden Pierce. Acaba con él. Vea por la familia si hace falta. Este tío no va a hackear más. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. Ok.
11 meses más tarde. Watch Dogs. Sí, señor. Ahí tenemos el estadio. Tienes que creerme, tío. ¿Quién dio la orden? Vamos, tío. Ya te lo he dicho. No lo sé. No lo sabes. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. ¿Qué te parece, Moris? ¡Me asustaste! ¡Era un curro, tío! ¡No lo sabía! ¿Quién estaba al otro lado de la línea? ¡Dame un nombre! ¡No me dieron ningún nombre! Yo te daré un nombre. Lina. Lina Pierce. No sabía que hubiera niños. ¡Eso no tenía que pasar! Quiero que lo pienses detenidamente. Piensa. Mira, tío. Aunque supiera un nombre, no te lo diría. He oído hablar de esos tipos. Nunca has visto nada parecido. Yo que tú lo dejaba, tío. ¿Ah, sí? Cosas que no se pueden dejar. ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Dejar? ¿Quién dio la orden? Hablé por teléfono con él y me dijo dónde encontrarte. ¡No sé nada más, tío! ¡No sé nada más! Dame un nombre. ¡No lo sé! ¡Un nombre! Okay. ¡Mátame, mátame! Dame un nombre. Dame un nombre. No me vas a un nombre. Ok. ¿Qué tal va esa memoria? Ajá. Ok, socio. Toma. Yo le daba el tiro, ¿eh? Pero el Pierce parece que es bueno, ¿eh? Moris no me habla, pero seguro que ha hablado contigo. Examine el teléfono de Moris para obtener información. Ok, teléfono, ¿dónde está? Aquí tirado, ¿ah? ¿Eh? Tengo que continuar. Sal de vestuario cuando estés listo. No, pero aún no estoy listo. Este no fue el que mató a la sobrina de Eren. Aún no estoy listo, ¿eh? Y no me da la opción de darle una paliza. Pero bueno, entonces vamos a decir lo que el juego nos ordena, ¿no? Salimos de aquí, del vestíbulo. Máquina de refresco. ¿Qué podemos? ¿La podemos hackear? A ver. ¿Cómo se coge esa? No se coge. Lo último que queremos es beber refresco cuando estamos con el asesino de la sobrina. A ver, aquí hay medicamento. Lo cogemos. Y esto, componente químico. También. Aquí hay algo para hackear, ¿eh? Clave del sistema. Componente de creación. No me dejó leer este mamón, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué más? Abrir. Y tenemos dinero aquí. Al menos le estamos robando las cosas a este. La lavadora. Le robo los calzoncillos también. Ok. Ahí, por aquí no hay nada. No. Ok, así se corre. Perfecto. Maurice. Jódete. Jódete, macho. Moris. ¿Qué pasa, hijo de puta? ¡Mierda! ¿Dónde te habías metido? ¿Qué? Me lo dice a mí. Wow. ¿Te dejo solo un par de minutos? Dame las balas. Las he tirado. ¿Qué? ¿Me dijiste que si no lo matarías? Te dije que las guardaras, Jordi.
¿Dónde coño estabas? Haciendo una llamada. ¿Maurice te ha dado lo que querías? No fastidies. Limpiemos este follón. Deja de admirar tu obra. Oye, eso es muy bonito, pero me decepcionas, Pierce. Es que no captas el drama entre bandas que estoy orquestando aquí. Los cabos sueltos van mal. Saquémoslo de aquí. No, es tarde. Final de la octava. Chicago va ganando. Casi ha terminado. Ya no tenemos tiempo. ¡Wow! Buen tiro. Buen tiro. Venga, el ¿no Jordi. Te la curiosidad por saber a quién he llamado? Vale, bien. Dime a quién has llamado. Buena pregunta. Vale, tenemos un puñado de cadáveres, ¿no? Tenemos encima a 40.000 personas. Hay que distraerlos. He llamado a la poli. Venga ya. No, sí, es verdad. Así que llega la poli y luego los colegas de Maurice y pam, 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 pam. Jordi, dime que es una broma. No, no, también los llamé. Mira, se va a liar una buena gresca al final del partido y tú y yo pasaremos desapercibidos. Mañana le verás la gracia al plan. El Jordi este que fuma. Yo me ocupo de ellos. Coge a Maurice y sácalo de aquí. ¿Maurice? ¿Es que tengo pinta de chofer? Él disparó. Aún no he acabado con él. Capullo. Policía de Chicago. Si hay alguien aquí dentro, identifíquese. Aquí no hay nadie dentro. ¿Qué? Pasa sin que te vea la policía. Somos expertos en eso. Aquí hay a un ver. Cuerpo. Es de los Viceroys. Mira el arma. Heridas de bala. Ajá. Y otro cadáver. Otro Viceroys. Pues delito sin víctima. Ok, socio. ¿Por qué elegir el partido más importante de la temporada para hacer esta mierda? ¿Quieren fastidiarnos a todos? Vámonos, vámonos, vámonos de aquí. Adiós. Vámonos, manada. La policía. No, no, escóndete. ¿Pero por qué te andas así? Como si es un parque. Tenemos una cámara ya, ¿no? A ver. Vamos, vamos, rápido. Rápido, rápido. Eso es. Wow, y cómo se vuela este eso, ¿eh? A ver. Ok, alcanzamos aquí. Pulsa cuadrado para activar el analizador. Lo estoy pulsando. Analizador. A ver. Está pulsado, pero no hace nada. Este estará en Facebook o no sé, porque no está haciendo nada. Oh, aquí está marcando algo por aquí, a ver. A ver, no, solamente dice de trepar. Algo que tenga que ver con esa cámara, ¿no? A ver. Wow, espérate. ¿Pero qué hacemos aquí? A ver. Oh, ok. Parece que se abre desde el otro lado. El analizador revela... Ok, se pueden usar... Las cámaras se pueden usar para llegar a zonas inaccesibles. Ok, por ejemplo... Ahí, ¿verdad? Sigue la línea del flujo de datos hasta su origen. Por ejemplo, ok, por aquí, por aquí, por aquí. Y tenemos una cámara aquí, ¿no? Perfecto. Ah, pero ya somos hackers profesionales. ¿Y ese maletín que está ahí abajo? A ver. Ahí hay un maletín. A ver, tenemos una cámara aquí también, ¿verdad? ¿Has visto algo? Tenemos a Harrison Steven. Participa en... Vamos a echarle un vistazo. Sí, vale, váyanse. Yo voy. No gana. Caras, te necesitamos abajo. No queremos ninguna sorpresa. Vale. Mira otra cámara allá. Y aquí van estos huevones. Ok. Aquí hay otra cámara aquí, por aquí abajo.
Llega a la planta superior. O sea, ya puedo salir. Una vulnerabilidad. Ok, vamos, tranquilo. Allá hay un policía. No se va a mover si no le damos un motivo. Usa un cebo para distraer al policía. Pulsa triángulo cerca de un componente de creación para cogerlo. Ok. Ok. Mantén pulsado L1 para abrir el selector de armas. Ok. Entonces, usa R para seleccionar el chip este. Ajá. Suéltale uno para cerrar el selector de arma. Ok. Y esto es un cebo. Lanza el cebo a la zona designada. Ok. Ahí va. Ok. Mantén. Ok. Vale. Muerde el anzuelo. Wow. Ajá. Vamos, muerde el anzuelo. ¿Y esto aquí qué? Vámonos, vámonos. Joder, no. Aquí viene el huevón este. No, trépate. Ok. Perfecto. No, creo que me vieron. Oiga, señor. Espérate. Sí, venga. No tenéis ninguna justificación. Solo hablamos. Tío, tengo aquí mis entradas. Las manos donde pueda verlas. Es una mierda, Jay no ha hecho nada malo. Entras ahora mismo. Eres Viceroy, ¿verdad? Eso no es legal, ¿no? No te hagas el listo. ¿Cómo podéis pagar entradas VIP? Ok, ¿qué podemos hackear aquí? Sí. Okay. Edad 28, casado 3 veces. Madre mía. Si aquí recién casado. Los dos. No voy a enseñar nada. Ajá, mira este con ese celular. Quiero ver a este hijo de puta en la red. No necesito identificación. Te diría que sonrieras, pero queda mejor si no lo haces. Tío, no te he dado permiso para hacerme una foto. Ajá. Jerome Richards, hay una orden por tráfico de drogas contra ti. Eso sí que lo podemos usar. Esto es muy fuerte, tenemos derechos. Estate calladito. A eso tienes derecho. ¿Qué te Ajá. ven? Madre mía, cuánta gente. Entusiasta del karaoke. Vamos a hackear. A ver, tenemos que hackear algo aquí. No creo. Es solamente... Este. Cuenta bancaria, valor de cuenta. Le he robado. A este también le podremos robar entonces, ¿no? Ahí. Perfecto. Ya creo que le robamos, ¿no? A ver. Me estoy adaptando, manada, a los controles de esto. ¿Quién más tiene un celular? Todo el que tiene un celular lo hackeamos. A ver. Ok. Ya más nadie, ¿no? Salir. Entonces, ¿cómo vamos a salir de aquí? Por aquí, ¿no? No me ven. Y aquí vamos. Bien. Una máquina ATM. Perfecto, más dinero. Chácata. Eso fue fácil. $500. Madre mía. Bad boy.
La policía está a punto de acordonar todo este lugar. No voy a poder salir como no cree una buena distracción. Quiero cortar la luz para escabullirme. ¿De todo el estadio? Pensaba que no querías que saliera el justiciero en las noticias. Todo está conectado al CTOS con un cortafuegos fuerte. Ahora necesito salir del estadio. ¿Dónde está el punto de acceso más cercano? En la siguiente sala. Pero tendrás que encontrar a alguien con autorización. El guardia debe de tener acceso. Con tantos polis tiene que haber alguno. Déjame hackear la cámara esta, ¿no? Así es. ¿Hay un plan de evacuación? Claro que sí. Bien, pongámoslo en marcha. No vamos a evacuar a 40.000 personas para jugar a indios y vaqueros. Si hay un incidente aislado en el sótano, cerramos el sótano. No tengo ningún problema. Todo este sitio se va a llenar de policías de Chicago. Va a cundir el pánico. Hay que parar el partido y sacar a la gente de forma segura. Vamos a vigilar bien la zona. No puedo hacer allá hay otra cámara. Pueda tomar la decisión. Vale, un momento. Chácata. Ponme con Barry. Hackearlo. Pues dile que me llame enseguida. Es una emergencia. ¿Es muy grave lo de ahí abajo? No lo sabemos, pero es la escena de un crimen. Y aquí está la red, ¿no? Madre mía, que esto está chulo, ¿eh? Provoca un apagón. Mantén pulsado L1 para abrir el selector de arma. Ok. Entonces va... Oh, perfecto, ok. Entonces, ¿dónde está para seleccionar el rayo? ¿Dónde está el signo del rayo? Oh, aquí, míralo aquí. Apagón, y aquí vamos, señores, los fuegos artificiales. ¡Boom! Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Aquí, véanselo, la cosa empieza a pintar mal. Huye del estadio. El apagón ha destruido un par de lámparas de arco. Podría haber heridos. Se está metiendo gente en el campo. VH2, nos coordinamos con operaciones del CTOS para restaurar el sistema. Paciencia. Espera. Vámonos de aquí. Antes de que enciendan la luz. ¿Me puedo tirar de aquí? Eso es. Vámonos, manada. Sí, señor. Lo logramos. Oh, sí. Perfecto. Muy bien. ¿Dónde estás, Jordi? Me fui. Tengo alergia a la poli. ¿Cómo morís? Pero tranquilo, te he dejado un regalo. El amigo de un amigo vende coches de segunda mano. Tienes una preciosidad en el garaje al cruzar la calle. Lo tomas o lo dejas. A mí me da igual. Debo irme. Hey, ok. Pues vámonos de aquí, ¿no? Mira toda esta gente. A ver, ¿a quién puedo hackear? Déjame hackear a este gordo. Joder, se ha ido la luz. La tele se me ha puesto negra. Aquí no se ve la tele. Han despedido a alguien. Oh, son los mensajes de él que estamos leyendo, ¿no? Sí, los mensajes que él ha enviado. Comprar. ¿Qué se puede comprar aquí? Hola. ¿Qué tal vas? ¿Para qué quiero yo una cerveza? No. Y aún el juego está en español. Lo puse totalmente en español. No disponible. ¿Qué habría aquí? Suena gente hablando inglés. O sea, es en Chicago, se entiende, ¿no? Ya, cállense. Pues aquí vamos. Vamos a ver el carrito que nos tiene el Jordi, ¿no? Sal de la zona bloqueada de policía. ¿Cómo salimos? Sal de la zona bloqueada de policía, pues. Por aquí, ¿no? ¿Será ese el coche que me dejó este? A ver.
Subirse. Este no se nos escapa ni... Ok. Conducción. Para acelerar es R2. Frenar L2. Y manteniendo L2, marcha atrás. Ok. Freno de mano. Mirar atrás. Cambiar de cámara. Perfecto. Ya sabemos conducir. Adiós. ¡Woo! Manada de lobo. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Adiós, socio. ¿Qué te crees? Que yo soy un conductor de primera. Madre mía. Qué conductor. Ahí. Me picharon la goma, pero no pasa nada, ¿eh? Puedo coger otro vehículo porque este ya no da para nada. Este. ¿Cómo me desmonto? Ahí. Ok, déjame coger este. No, este. Ese se ve mejor. Vámonos. Oh yeah, baby. Ahora sí. Ahora sí estamos hablando. Adiós. Oh. Ahora sí. Quita del medio, payaso. Vamos a perder la policía, ¿no? Ese es el objetivo. No matarnos. Eso. Quita, quita del medio. Y la policía viene por ahí, ¿eh? Madre mía. Quita en el medio. Corre, corre, corre. Madre mía, qué malo. Qué conductor más malo. Wow, me están disparando. Quita del medio, socio. Madre mía, mire el coche, cómo lo tengo. Y es que no estoy mirando ni el mapa ni nada, ¿eh? Ahí. Vamos, vamos, vamos. Ahí. ¡Woo! Perfecto. Quiten, quiten el medio. ¿Cómo se toca bocina aquí? Este le cruzo por aquí, ¿eh? Perfecto. ¿Qué conductor de primera, eh? Es que no hay un conductor como yo, eh. Míralo. Quita. Atención, el sospechoso sigue por la zona. Busquémoslo. Oh, me siguen buscando, ¿no? Ok. Tranquilo. Sospechoso desaparecido. Vamos a celular una alerta. Eso es. Eso es. Perfecto. Perfecto. Tengo que pasar, pero ¿cómo? Perfecto, manada de lobo. La tortura no va a funcionar con este tipo, así que tendré que meterme en su cabeza. Mira cómo quedó el coche. Bueno. Un par de días. Seguro que empieza a colaborar. Mapas y GPS. En cualquier momento puedes pulsar el mapa para abrir... Ok. Pulsar X para colocar un marcador de GPS. Ver el objetivo en la esquina superior de la izquierda del mapa. Hacer un viaje rápido a cualquier escondite. Perfecto, manada de lobos. Aquí tienen lo que es Watch Dogs. Aquí le di una introducción. Espero que lo estén disfrutando. Así que no se pierdan el directo que viene este miércoles de este juego. Donde vamos a seguir. No sé si ustedes quieren misión o quieren multijugador. Posiblemente sea multijugador que hagamos. Vamos a hackear otros jugadores por ahí. Así que ustedes decidirán. No se pierdan el próximo episodio, manada de lobos. Espero que les haya gustado. A mí me encantó este juego. La verdad es que es bien emocionante. Y parece que se va a poner mejor. Así que hasta luego, manada de lobos. Gracias por el apoyo. Y los que no están suscritos, es tu momento para suscribirte. Así te enteras. Así que hasta luego, manada de lobos. Y comenten. Déjenme esos comentarios del juego que me encantan. Chao, chao.